En el programa de hoy estaremos hablando de cine mexicano, concretamente de Canoa, de Felipe Casals. Además, estaremos platicando con el realizador Alan Rejón acerca de cine con perspectiva de género. En la sección On Demand vamos a hablar sobre la serie televisiva de Black Mirror y después vamos a abordar la cinta El Cliente del director iraní Asghar Farhadi. Bienvenidos todos a Café Lumière. Comenzamos. Pues, ¿qué chingado está pasando aquí? ¿Estás herido? Que alguien vaya a traer a Nicolás. Que venga, que digo yo. Que marquen el teléfono, porque voy a hablar a la Cruz de Puebla. Vino una, pero les pusieron piedras. No los dejaron pasar. Se fueron. Comunismo no. Cristianismo sí. Comunismo no. Cristianismo sí. Comunismo no. Cristianismo. Ahora sí mentas a Dios, cabrón comunista. Bienvenidos a Café Lumière, soy Victoria Cabrera y damos un saludo muy cordial a todas las personas que nos sintonizan a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Gustavo Vega y de igual forma saludamos a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Acabamos de ver imágenes de la cinta mexicana Canoa de Felipe Casals y esta noche vamos a estar hablando sobre ella. Gustavo. Sí, que como bien sabemos, hace algunas semanas se presentó en la Berlinale, en el Festival de Cine de Berlín, la restauración de esta película y asimismo su entrada a la colección Criterion. Y bueno, pues aquí en el Café Lumière celebramos este hecho, es un hecho que no tiene que pasar desapercibido. Histórico. Es un hecho histórico, pone a esta película, el hecho de haber entrado a la colección Criterion, me parece que la ubica dentro de las películas que perdurarán a través de los años que vienen. En la cinematografía internacional, lo cual es importante para el cine mexicano y también importante para los públicos actuales y para los públicos venideros. Así es. La cinta de Canoa se grabó en el año de 1975 y se estrenó en el año de 1976. Es dirigida, como ya lo mencionamos, por Felipe Casals. Y algo importante que mencionar es que esta cinta, en su momento de estreno, estuvo en la cartelera por 70 semanas, que es un hecho también un tanto histórico, porque una cinta mexicana no permanecía más de un año, o tal vez sí, pero eran contadas estas películas, ¿no? Bueno, es un poco relativo para la época, como ya lo habíamos comentado. Recordemos que la producción de películas no era igual a la que tenemos actualmente. Entonces, era comprensible que una película sí pudiera estar varias semanas. Pero en el caso de Canoa, fue un éxito desde su presentación. Fue una película que llamó la atención desde el momento que se empezó a rodar. Ya se sabía que esta película iba a dar mucho de qué hablar por el contexto en el que se filmaba, el tema que se estaba abordando y todas las condiciones que aún imperaban en la década de los 70. Claro, que se venía arrastrando de finales de los años 60. La película va acerca de cinco jóvenes que eran trabajadores de la Universidad Benemérita de las Américas de Puebla y que van a escalar la Malinche. Sin embargo, les agarra el mal tiempo y tienen que quedarse la noche en el poblado de Canoa, donde los estudiantes se ven dentro de una comunidad muy católica que los empieza a sospechar de ellos, porque recordemos que en ese entonces, en el año 68, que fue cuando sucedieron los hechos reales de la película, estaba el movimiento gestándose del 68 estudiantil, ¿no? Sí, una película valiente. Recordemos, Felipe Casals es uno de los maestros del cine mexicano, sin duda alguna es uno de los directores más importantes y que tenemos la fortuna de que todavía
está con nosotros todavía hace algunos años, hace un par de años todavía filmó y estrenó su última película, que es El Ciudadano Buelna. Sobre todo es uno de los tres directores icónicos del cine de los 70s, que es acaso el cine más interesante que pudiéramos encontrar en un contexto de la cinematografía nacional, un cine contestatario. Es la politizado. Por supuesto, comprometido políticamente. Un cine que tenía que navegar entre la producción del Estado y las causas que abordara el cine de aquellos años. Felipe Casals se distingue desde un principio, no solamente por su narrativa, sino su compromiso en sus investigaciones. Exactamente. Y como ya lo habíamos dicho, Felipe Casals, siempre que filma una película, traspasa las pantallas. No nada más es ver la película, no nada más es lo que estamos viendo o un cine de entretenimiento, sino nos pone de manifiesto que el hacer una película es un compromiso social, es un compromiso con los públicos y además es poner en la mesa temas de importancia para un país y para una sociedad. Claro, sin dejar de lado también la calidad cinematográfica y artística que se pueden ver en sus películas. En el caso de Canoa, destaca porque estaríamos hablando del verdadero cine de terror mexicano. Ya se ha comentado, por supuesto que en México existe esta iconografía de los duendes, la llorona y todo el supuesto miedo que nos genera como sociedad o estas figuras o conceptos. Mitológicas, sí. Pero yo creo que actualmente La Llorona no espanta a nadie. Lo que, claro. Lo que existe en México es un terror político, es un terror a nosotros mismos. Social. Como sociedad. Y Canoa lo pone de manifiesto. Y habría que decir, yo pienso, que Canoa está más vigente que nunca. Definitivamente. No es una casualidad que la colección Criterion, que por cierto con gestiones de Alfonso Cuarón, haya decidido restaurarla, haya decidido distribuirla a nivel internacional y está más vigente que nunca Canoa de Felipe Casals. Es importante, me parece, que la veamos, que los nuevos públicos la conozcan. Claro. Hacemos aquí un verdadero llamado a los jóvenes a conocer la obra de Felipe Casals. Podríamos recomendar cintas como El Apando, como Las Poquianchis. Y en su última etapa, una etapa interesantísima con Las Vueltas del Citrillo, Chico Grande, estelarizada por Damián Alcázar, y sin duda alguna la última película de Felipe Casals, El Ciudadano Buelna. No se pierdan de ver esta película, que la pueden encontrar online, es muy accesible y definitivamente se van a llevar un regreso a los años 70, pero que también van a poder entender la época actual. Enhorabuena para el maestro Felipe Casals y el cine mexicano. Es momento de nuestra sección casting y aquí en nuestro estudio tenemos a un invitado, al realizador Alan Rejón. Bienvenido, Alan, al Muchas Café gracias. Lumière. Bienvenido, Alan. Pues para empezar la entrevista, me gustaría mucho que nos platicaras el por qué integrar la perspectiva de género en tu trabajo cinematográfico. ¿Por qué entregarla? Pues un poco en realidad no es tan pensado, creo que solo es algo que sucede. Entre el cine que he visto, me gusta mucho esta ola de cineastas de los 90s que se fueron llamados la nueva ola queer. Gus Van Sant, Todd Haynes, Greca Aki, ¿no? Que un poco se estaban cansados de ver esta forma en la que siempre el homosexual era representado, ¿no? O era la loca o era el mártir. Entonces un poquito es como, así no somos todos, ¿no? Entonces, creo que lo que ellos hacen y un poco lo que a mí me interesa hacer es quitarle el centro el hecho de que sean homosexuales como el mayor conflicto en la historia, ¿no? O sea, hace un año, creo, salió esta película que para mí fue bastante indignante de La Chica Danesa. Uh-huh. Un gran director, ¿no? Sabe mover un chingo de gente, un montón de gente. Y Los Miserables es un peliculón, pero La Chica Danesa hace que todo el conflicto del personaje sea me quiero poner un vestido, cuando en realidad... Banaliza la situación y le otorga un estatus de cliché, ¿crees?
Sí, justamente, o sea, como yo no creo que una persona trans su mayor conflicto en la vida sea que no le deje ponerse un vestido, creo que va a una cosa más extensa, ¿no? Un poquito Javier Dolan hace 2 años antes de esa hizo Love Ends Anyways, ¿no? Que realmente era un hombre que estaba decidiendo pasar por transexual, pero el conflicto era que estaba enamorado todavía de la misma novia de todo el tiempo, ¿no? Era una historia de amor de 10 años. Algo que tendríamos que preguntarle a, ¿no?, a cualquier director, ¿tú piensas que el cine tendría que abanderar causas? ¿El cine está hecho para abanderar causas? Pues creo que dependería de cada director. Yo personalmente intento no hacerlo. Creo que lo que pasa cuando... Ay, es una pregunta difícil. Lo que pasa es cuando estás abanderando causas, te estás imponiendo tanto el mensaje que le quieres dar al espectador que muchas veces es fallido. Yo creo que una película funciona más allá. Sí, ¿no? Me parece que la frontera entre el cine que abandera causas y el cine de panfletario es muy pequeña, ¿no? Y habría que tener mucho cuidado ahí. En tu caso, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo me ha ido? Pues yo estoy ahorita en octavo semestre aquí en la Escuela de Cine Luis Buñuel, aquí en Jalapa. En la carrera me puse como el tema, ¿no? Como quería hacer una trilogía de cortometrajes con este tema. Y me fui dando cosas poco a poco, ¿no? Como muy personales. Creo que para mí funciona hacer cine si estoy hablando de cosas que he vivido. Muchos de mis compañeros les gusta hablar de temas más extensos que quieren investigar, ¿no? O con una gama filosófica bien específica. Pero yo creo que es como si yo hablo de mi vida, es creo que cuando yo soy más sincero y mi cine funciona de la mejor manera. A lo mejor, ¿cómo aterrizas el que justamente no haya un cliché en tus personajes? Pues es difícil. La verdad creo que tiene que ver que desde el trabajo con guión. Como ya comentaba, lo más importante es siempre quitarle como centro del tema. O sea, nunca quiero hacer el drama de salir del closet. Nunca quiero hacer el drama de los papás que no te quieren. No quiero hacer eso. No porque no sea importante. Seguramente hay cineastas que lo han hecho de gran manera. Pero para mí, en mis cortometrajes nunca se te dice la palabra homosexual o bisexual. ¿No? O sea, cada quien supone lo que sea. Si ves a dos chicos acostándose entre ellos, puedes creer que son homosexuales, pero quizás si no. Sí. Oye, ¿y dónde podríamos ver un poco de tu trabajo? ¿Está accesible en plataformas online? Mis trabajos como cortometrajes, uno se acaba de ser aceptado en un festival, en el Festival Mix, en el DF, que empieza el 24 de mayo, creo, así es. Mi tesis está en un mes ya que se termina la postproducción, y aparte de eso tengo un canal que se llama Dimensión Macabra, donde hago sobre otro género, más el género de terror, okay. Programas y videos. Bueno, Alan, te agradecemos mucho tu tiempo y que nos hayas acompañado aquí en la sección casting del Café Lumière. Y ya sabes, cuando quieras volver, eres bienvenido aquí. Claro, muchas gracias. Gracias, Alan. Muchas gracias. Hola, amigos de Café Lumière. Soy Mariana Carvajal y esto es On Demand, un espacio para hablar de nuestras series favoritas. Hoy les voy a hablar de una serie que se llama Black Mirror, es británica y pertenece al género de la ciencia ficción. Me atrevo a decir que es una de las más importantes del momento, junto con Westworld, Mr. Robot y Rick and Morty. Es difícil resumir Black Mirror, ya que no sigue la vida de un protagonista, sino que cada episodio es un tratado diferente sobre el mundo moderno y cyberpunk en el que vivimos. Cada episodio es un aspecto de la crítica social que está haciendo Black Mirror al mundo contemporáneo, plagado de nuevas tecnologías y que él plantea que nos está volviendo un poco locos. Bueno, no les quiero arruinar ninguno de los episodios de Black Mirror, pero les quiero platicar de algunos de los temas que van a encontrar. Por ejemplo, uno de ellos es la enajenación y la obsesión que tenemos con las redes sociales. Cómo estamos necesitados de esos me gusta, esos corazoncitos, como si eso validara nuestra propia existencia y tratando de convencer a todo mundo de que somos agradables, simpáticos, elegantes y que comemos sanamente, cuando realmente es todo lo contrario.
Otro tema, por ejemplo, es el de la realidad virtual y si algún punto llegará a ser tan verosímil que podremos vivir en ella para siempre. Otro de los temas que van a encontrar, por ejemplo, es la tecnología militar y a los extremos que puede llegar para convencer a sus soldados de que están luchando por la causa adecuada. Por ejemplo, en uno de los episodios se hace una parodia de la enajenación con los Twitter, el odio social y masivo que se le puede tener a una celebridad y cómo un terrorista cibernético crea un plan para vengarse de todas estas personas enajenadas con el Twitter y que están pegados todo el tiempo. Son muchos temas los que podemos encontrar en Black Mirror, pero más que nada se enfoca en este temor a que la tecnología nos transforme como sociedad y que nos transforme como seres humanos y quién sabe a dónde vayamos a parar. Black Mirror se traduce como espejo negro, que hace una referencia directa a las frías pantallas de nuestros televisores, de las pantallas de las computadoras y de los smartphones. Una pantalla en la que nos reflejamos todos los días y a veces, para casos extremos, a cada minuto, porque todo el día estamos pegados ahí. Sí, amigos, Black Mirror te habla a ti y me habla a mí, nosotros los usuarios de estas redes sociales. Da un poco de miedo lo que presenta esta sociedad de Black Mirror, pero no se preocupen, amigos, el futuro todavía no está escrito y podemos hacer lo que queramos. Bueno, amigos, eso es todo. Yo soy Mariana Carvajal, esto fue On Demand, vean series. خانم خانمم که از اینجا اسباب کشی کردیم رفتیم توی خونه ای که حالا اینجا از که شانس آوردیم بالاخره ببین سر راه از سوپرمارکت های باز بود یه چیز برای صبحونه بگی هیچی نداریم تو خونه قربونت Ya estamos en la sección Cineteca Lumière y como mencionábamos al inicio del programa, en esta ocasión vamos a abordar la cinta El Cliente del director iraní Asghar Farhadi. Pero antes de hablar concretamente de esta cinta, me gustaría platicarles un poquito acerca de la trayectoria de este director. Él es ganador en dos ocasiones de un premio Oscar a Mejor Película de No Habla Inglesa. El primero lo ganó en el año 2011 con A Separation, una separación, y actualmente, bueno, en este año, en 2017, ganó también el Oscar por la película El Cliente, de la cual vamos a hablar. Un poco esta cinta y toda su participación en los Oscars se vio muy mediatizada por un aspecto que no tiene que ver con la cinematografía, sino con el contexto social que vive el país de Estados Unidos y donde justo cuando se dieron las nominaciones Donald Trump había dicho que estaba vetado el acceso para una comunidad de 7 países musulmanes, entre ellos Irán. Entonces, en las declaraciones posteriores que hizo este director, él dijo que no iba a ir, de todos modos, a pesar de que le dieran un permiso, por solidaridad. Una película que de entrada llama la atención todos los nombres que ha recibido o las distintas traducciones. Para empezar, porque ¿no? En inglés es The Salesman, en México fue traducida como El Cliente. Y también está como El Vigilante. No, El Viajante. El Viajante. Me parece que en España la tradujeron así como El Viajante. Sí, pues Farhadi, uno de los directores que ha sonado mucho, lo han querido empatar con la tradición del cine iraní, que yo no lo veo tanto como tal, no es un cine como el, por ejemplo, el de Abbas Kiarostami o el de Jafar Panahi, que es más muy local o nos da una visión más particular, en este caso de Irán. Es el típico cine como internacional, pero sin embargo tiene cosas interesantes, hay una propuesta interesante ahí en esta película del cliente, donde se juega con esta línea, pues la película trata de unos actores, trata de ciertos artistas, donde se juega con la línea o la frontera que divide el escenario con la vida cotidiana. Así es. Esa es más o menos la propuesta escénica de esta película. Y yo lo que veo, entre otras cosas, es este juego con, pues,
con las máscaras. Es decir, hay una idea de que todos tenemos una máscara, todos llevamos una máscara adentro, y que el personaje, por muy sensible que pareciera, que es un actor, es maestro de literatura, en el fondo tiene o conserva las pasiones más salvajes o más naturales del ser humano. Instintivas. Sí, instintivas, exactamente. Hay otra, algo que me llamó mucho la atención, veo un cierto rencor por parte de los habitantes de Irán con las generaciones anteriores. Se logra ver eso en la cinta. Sí, yo veo una especie de reclamo con las generaciones anteriores, una especie de confrontación con los hombres viejos de Irán, ¿no? Particularmente con dos personajes que desarrolla, que es el que le renta la casa y el arrendatario, ¿no? Y el que protagoniza el hecho que desencadena toda la película. En alguna ocasión llegan a mencionar lo que le hace falta a este país es destruirlo todo y volver a empezar de nuevo, a lo cual le responde, ya lo hicieron y no sirvió de nada. Claro. Hay muchas cosas interesantes en la película. Sí, yo creo que una de las situaciones interesantes que también se ven en las otras películas de Farhadi es cómo a través de una situación cotidiana, familiar, de casa, doméstica, se ven todos estos matices políticos que a lo mejor para el cine iraní o para el contexto en el que viven es difícil plasmarlos, pero a través de ello se deja ahí, ¿no? como el tema en la mesa para que después los espectadores puedan platicar de estos temas. ¿Cierto? Pero bueno, sin duda alguna, una película interesante, la recomendamos a todos aquí en el Café Lumière. Amigos del Café Lumière, hemos llegado al final de nuestro programa y les recordamos que tenemos una cita la próxima semana a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz y de nuestras redes sociales. También los invitamos a que justamente puedan seguirnos a través de las redes sociales que están apareciendo en este momento en la pantalla y a que nos dejen todos sus comentarios acerca de sus inquietudes o los temas que les gustaría ver. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.